Estamos en Calera, na parroquia de Albandi, nel Concello Carreño. Baños pel nordés, estamos nunha tierra que dedicó el tiempo a traballar nel campo, la ganadería y a facer bona sidra. Vamos a echar a andar, que hay que conocer a un montón de vecinos. Aunque lo llamen Calera, en este lugar no existen ya fornos para cocer el cal, ni nadie que tenga memoria de tenerlos visto. La gigantesca cantera de la vecina cementera y el testigo de la utilidad de la piedra de esta tierra. Pero no solo el subsuelo de Calera y el rico, los sus pastos dieron y dan de comer a reconocíes ganaderíes de les más importantes del concello carreño. El marmurio del agua de esos fontes y el mosto que brota de los llagares son también señas de identidad de Calera, un lugar asomaín a la mar y al cielo que hoy vamos a entamar a conocer. Miguel Ángel. Hola, Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. Que ya me decían que estabas en el Prado del Peñón, ahí, esperándome. Ahí estoy. Junto a la iglesia. Un día tan hermoso como hoy. Bueno, vamos a tener un poco de tome, pez a mí. Así que aquí tenemos en el frente Calera, ¿eh? Calera, pues a partir de ahí, Calera. Y si a la parte de atrás, Montemorís. Claro, porque estamos en Albandi, que ya es una parroquia de les buenes de verdad. Sí, yo pienso que sí. Son 20 kilómetros cuadrados. Claro. Somos 677 habitantes aquí. Hay 50 mujeres más que hombres. Eso tienes lo bien contado. Sí, sí. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Son datos del ayuntamiento, así que... ¿Y en Calera cuántos sois, más o menos? Pues somos unos 70, más o menos, 70 personas y unos 30 viviendas, aproximado, ¿eh? Claro. Aproximado. Claro. También dicen que en Calera había una calera, que ahora ya no existe nada de eso. Claro. Dicen, ahí, no lo sé seguro, ¿eh? Que de ahí viene el nombre, ¿no? De la calle, que sacarían en tiempos... Ahí se comentaba, sí. Pero eso ya no existe nada y, bueno, fue lo que comenten. Luego tenemos ahí... Xivares, que está allí. Ahí para allá, si tenemos, sí. Claro, ahora ves de color gris, pero para ahí detrás está la mar. La mar, es ahí abajo, está la playa, claro. De Xivares y Xivares. Y eso, y la Campa Torres. La Campa Torres, y detrás, bueno, el Musel y luego Gijón. Claro. Gijón. ¿Y Candás, para dónde lo tenemos? Si vamos para allí, ahí está Candás, ahí detrás. Ahí detrás. Ahí está Candás, y más allá, claro, Luanco, Gozón, exactamente. Lindes con Gozón. Y luego a la izquierda por ahí se iría para Avilés, se va a la parroquia de Perlora. O prendes y luego ya Avilés. ¿De qué casa va Calera, de lo que nos alcance la mira? Pues mira, desde esa casa verde, por ejemplo, esa tira hasta arriba allí, Calera para allí. ¿Esta casa verde? Esa casa verde, la otra de arriba. ¿Ese de árboles que hay ahí, eso que lleva? Eso ya pasa también, y Calera también. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la Casa Blanca? Hasta ahí, de ahí todo para atrás. Claro. Todo para atrás. Pillamos de esa casa a esa otra con lo que ya es Sidra del Peñón. Y todo el fondo para allá. Y toda la caída para allá. Coge ya Calera y Monte Calera. Pero llega un momento que Calera se acaba y sigue Monte Calera. Que ahora quieren cambiarlo y que sea todo Calera. Nada de Monte Calera ni Calera, todo Calera. Esta parroquia del Bandi, lo que ya el lugarín de Calera, ¿de qué vivió? Bueno, de antiguamente eran caseríes, más o menos, caseríes pequeñas. Que luego todos trabajaban también. Antiguamente luego empezaron a trabajar... O bien en Tudela, o bien en la térmica, o bien en la Junta de Obras. Claro. Ahí trabajaba entonces ahí, tenían el trabajo, más tenían luego su huerta y sus dos, tres vacas o cuatro. Porque tú, ¿a qué te dedicaste? Yo toda la vida estuve en ventas, fui director comercial de una empresa. ¿Vendedor? Vendedor. Entonces tienes que venderme bien este pueblo. ¿Echamos a andar? Venga. Vale. Venga, ¿para arriba o para abajo? Cuando quieras. Pues para ahí, no, donde mandes tú. Tú ya eres ahora el que me... Ahora yo ya me agarro de ti hasta que me eches. A ver. ¿Dónde me traes? Mira, Sonia, un sitio muy guapo, hay una vista preciosa aquí de Candás,
No banco. ¿En este prau todo cuchao? Sí, todo cuchao. ¿Y para qué lo usan este prau? Para pasear para ganado. Para el ganado. Para no, pues tiene que ser una hierba bien buena. Sí. Mami, no mía. Que fue una pena que lo fueron a cuchar hoy, coime. ¿Cómo y eso que dicen? Que Dios y el cucho tienen mucho, pero sí, sobre todo el cucho. Sobre todo el cucho. ¿No? Entonces ahí, bueno, qué guapo y esto. Sí, sí. Porque esto que tenemos ahí, que ye Candás. Aquello Candás, lo primero Candás, el puerto deportivo de Candás, el puerto, y claro. Luego allí Luanco. Lo de más para atrás, Luanco. Luanco. Ahí está Luanco y Candás, sí, para acá. Sí. Y claro, aquí enfrente tenemos las primeras casas de Calera, que están Calera, aquí. Exactamente. Sí. Pero la caída lleva Candás, donde Candás, vais a comprar, sí, al médico, sí, el cole, todo. Está cerca, ¿de qué Candás son nada? Son 5 minutos, claro. Día, como mucho. La verdad que qué guapo, ¿eh? Y a Luanco igual. Y eso que tuvimos hoy un día de... Un día perros, muy malo. Bueno, anda, Asturias ya sí. Y encima perfumados. Bueno, a ver, el Orvallo. Y el cucho, luego tenéis esos pros tan guapos que tenéis aquí. Volvemos por donde vinimos, porque sí, para allá no hay salida, ¿no? Venga. ¿Vas a llevarme otro pro cuchao? No, no, no. No, vale. No, no, no. En Casa Asturias. Qué guapo. Una casa mariñana preciosa. ¿Qué y ahora vamos a ver. ¿Aquí? Hay una colección de bonsáis. Meca. Preciosa también. ¿Y quiénes son les ames del aquí, jardín de aquí. Los bonsáis? ¿Esto que era Moncloa? Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Sí, ¿y estos hicisteis los vosotros? Bueno, gente de casa, mi hermano es el que los trabaja principalmente. Pero vaya sitio que tenéis aquí, es guapísimo. Sí. ¿Y este, esto que lleva Orrio? Esto y Panera. Es Orrio y Panera. Y lleva vuestro todo. Sí, sí, sí. Mira sí. Tú por dónde. Sí, ¿y ese carro? El carro también es de la casa, mira el logo que tiene. Asturias, porque sí, está ahí casa Asturias. Asturias. Efectivamente. ¿Y este usóse siempre? Siempre. Mis abuelos ya lo usaba, mi abuelo Máximo. ¿Y tú qué eres? ¿Vecina, prima, amiga? Yo soy amiga y, vecina. Y vecina. Sí, vecina. Sí. Claro, y andáis siempre juntas. Siempre, desde pequeñas ya siempre estuvimos la juntas verdad, y fuimos sí, amigas. Sí, ¿no? Qué guapo, desde nenes sí, ibais sí, ahí sí, medrando sí, la vida. Y la madre de ella y la madre, pues igual. Sí, 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 sí. Siempre fueron amigas ellas. ¿Y vosotres? Y nosotros sí, bueno, también. Bueno, bueno, bueno. Esa Panera, esas tallas son increíbles. Sí, son las tallas típicas de aquí, de Carreño. Y era donde antiguamente, bueno, pues dormía la gente de las casas, porque la casa típica mariñana, como ves, tampoco tenía mucho espacio para la gente que había en pues casa, entonces dormían en los orrios la mayor parte. Claro, porque la casa mariñana tiene un sitio para un lado para otro y luego en el sí, centro el corralón. Tiene un portal central y luego los laterales, pues, habitaciones. Estos orrios, hay un estilo que se llama estilo Carreño. Claro. Sí. Sí. Está más sí, catalogado. Sí, sí, sí. ¿Huele a café o soy yo? No, creo que huele a café. Porque yo me siento ahí, ¿ahí a quién tengo? Aquí tenemos a bueno. Mercedes. Ay, chao. ¿Qué tal? Mira, preparando el cafetín. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Vosotros sois amigas desde siempre? Desde siempre, sí. ¿Naciste tú aquí, Mercedes? Yo nací en Albandi, sí. En Albandi, tú también. Y yo Mari también. Entonces, en esta casa. Desde Mari nació en esta casa. Desde pequeñines, bien pequeñines, les dos. Toda la vida. Claro. ¿Y casástete con uno de aquí? No. ¿De dónde era? De Málaga. ¿Un malagueño? Un malagueño. ¿Y cómo llega a aterrizar aquí un malagueño? Pues... los tricornios. ¡Ay, un guardia civil! ¿Un guardia civil? Pues sí. Mira tú que pillaste el guardia. ¿Tuviste que ir al cuartel? No, de eso no, mira. Entonces fue listo. Fui de hombre, claro. Listo el que ella. Dándome... ¿Y en qué? ¿Tú trabajaste en algo? Trabajé bastante. ¿Sí? ¿En qué? Tenía el estado, negocio, la tienda. Y tenía la tienda, tenía mi... No, no, si seguimos tirando, listo, listo, ¿eh? Porque tú tenías el estanco... ¿Chigre también? Tienda y bar. Tienda y bar. ¿Cuánto haz? 21 años. 21 que años. Que lo dejé. Que ya, que bueno, no tuvo mal, ¿eh? No tuvo mal. Yeah. ¿Y el caso de tu amiga? ¿Ella qué?
¿Trabajaste también aquí? No, ella tuvo mejor chollo. Ella trabajó mucho, sufrió mucho, pero después, bueno, se colocó en la SIDESA. ¿Trabajaste en la SIDESA? Trabajé, soy siderúrgica. ¿Y qué hiciste en la SIDESA? Bueno, pues mira, en la SIDESA entré para ordenadores, estábamos en unas máquinas perforando, y luego pasé para los colegios de la SIDESA. ¿Pero tú qué eres, maestra? Sí, sí, sí. Maestra, que trabajaste en ¿y de qué estás jubilada? ¿Del metal o de la enseñanza? Yo estoy jubilada del metal. Porque, claro, porque eras maestra para los guajes de... Eso, de Ensidesa. ¿Y esta la casa donde naciste? Sí, aquí nací. Aquí naciste. Aquí nací. ¿Y casástete con uno de aquí? Con uno de aquí, uno de Pervera. Muy cerquina. Sí, muy cerquina. Muy ¿Y él trabajaba también en la Ensidesa? Él trabajó en la Ensidesa, sí. ¿Los dos? Sí, los dos. Bueno, entonces tuvisteis ahí una etapa que venía el jornal bueno. No, el jornal era el del Sol, porque cuando él... Yo coloquéme después de morir él. ¡Ay, quedaste viuda! Quedé viuda. Pero entonces jovencina. De 26 años. Meca. Sí. Y tenías cara a los nenos ya. Sí, bueno, no. El hijo nació... yo que murió José Antonio en enero y él nació en abril. Meca. Sí. O sea, estabas en estado. Y póstumo, sí. Bueno, Mercedes, cuéntanos la historia del cuadro ese, anda, a ver. ¿Qué cuadro? Cuéntanos la historia, porque estás ahí, ¿no? Esto pintáselo tú. ¿Pintaste tú esto? Sí. Pero, ¿y cómo te dio por hacer el grito? Hicístelo por mí. Ese sí, ese te lo ofrecí a ti. Sí. Es que fui yo a Noruega. Sí. Fui a Noruega y fuimos a una... Me trajo una postal. Eso, de con el me grito. Me trajo una postal del grito. ¿Gustote? No, ¿Gustote? Dice, ya voy a hacértelo. Mira, porque oye, yo vi muchas veces cuadros de maceteros, de jarrones, con floriquines, pero oye, del grito. Sí, pues... Mira sí, para allá. Lo vi yo allí en el museo. En Noruega, fue en Noruega, ¿no? Sí. Oye, este café te ha dado horno, ¿puedo tomar? Oye, hay que tomarlo, anda. Dale. Botella sidra. Bueno, te voy a llevar, Sonia, uno de los lugares de Asturias que mejor sidra hace. Está regentada por dos hermanos y el hijo de uno de ellos. Pues ven. Se inauguró en 1910. Casi nada. Casi nada. Mira que a punto llegamos. Muy buenas. Hola, buenas. Madre de Dios. Voy a presentar a ver. Juan. ¿Qué tal, Juan? Vecino. Evelio, encantada. No te digo. Más joven, Arturo. Y Arturo. ¿Qué tal, Sonia? Tú y es el heredero. Sí, el heredero. Porque claro, aquí son unas cuantas las generaciones que hay, ¿eh? ¿Cuántas generaciones van? Pues van 5 generaciones ya. Yo soy la 5ª generación ya de la empresa, sí. ¿Quién lo empezó? El señor Miguel. ¿El vuestro padre? Sí, sí. ¿En qué año? En el 10, me decían. En el 10 lo hizo el padre de él. Los kilos que habían dos pumaradas, una en el barrio Bárcena y otro en el barrio de La Piñera. ¿Y con eso ya había 40 que...? 40.000 litros, sí, lo que lleva un coso de estos. ¿Esto lleva 40.000? Sí. ¿Y era lo que se hacía? Sí, era lo que se hacía. Claro. En tonelinos de 3.000 litros, claro. Así, pequeños. Claro. Y ahora empezamos a sumar litros y tenemos aquí para... Empezamos a sumar litros y tenemos aquí... ¿Cuántos litros sacáis? Pues aproximadamente 1.5 millones de litros, aproximadamente. ¿Y cuándo se dasteis salto a montar esta que tenéis aquí? Empezó con la nave delante, donde está el letrero, y luego... Nacimos nosotros y fuimos haciendo otra y fuimos bueno, a partir, yo creo que el Llagar, digamos que el auge que mi abuelo le dio fue a partir de los años 50. Y luego a partir de los años 80 ya metió otro boom porque empezó a haber más consumo de sidra, a haber más consumidores, etc. ¿Para dónde repartís? Porque ¿hasta dónde llega la sidra de Peñón? Bueno, pues la sidra de Peñón, bueno, pues fundamentalmente se reparte en toda Asturias y luego también se manda algo para Galicia, para Ferrol, tenemos un cliente ahí. No me digas que los gallegos sucumbieron a la gallegos, sidra, mira. Los gallegos beben sidra también. ¿Tú lo ves una sidra aquí tres? En vida de mi padre, yo iba con él a Madrid, fui 35 años a Madrid a llevar sidra y quedamos
un día con las ruedas para arriba en el Guadarrama. Con la furgoneta, el camión. Pero claro, ¿cómo al principio? Y hasta Rabona, a uno de Moreda, fue llevar 12 años sidra también. Que los, a la canonja. Los ayeranos son tremendos, ¿eh? Sí. Que había que llevarlo. Mi abuelo empezó repartiendo la sidra en carros y vaques. Y con las botellas metidas entre hierba. Para que no rompieran. Entre hierba, para que no rompieran. No, o sea, no había cajas de aquella. Y llevaba... Tardaba, por ejemplo, tenemos un cliente que es de los más antiguos aquí de la casa, lleva gastando sidra desde que abrimos, y que es Casarnao, ¿eh? Y mi abuelo tardaba 2 días en llegar ahí a llevar la sidra. Ahí, a raíces y a muchos sitios. Y sigue comprando la sidra. Cambió de dueños el negocio. Cambió de dueños el negocio, pero siguen con la marca. ¿Y qué digo yo? No hay ninguna mujer mandando, sois todos paisanos. Ni una. La madre. Sí, hombre, hay alguna mujer. La madre es la que manda. ¿De dónde es tu madre? Mi madre es del concejo de ayer. Hombre, claro. Ayer ahora no va a mandar. Ayer. Bueno, eso les de la parte. Se ha ido de tu parte. ¿Ves? Sabía yo que algo tenía que haber, no puede ser, tanto paisano. Yo estoy mirando, esa manguerona que tenéis ahí. ¿Eso cuántos litros está sacando de ahí? Pues eso está sacando hoy... 20. ¿Y a dónde me llevas? Si yo sigo la manguera, ¿a dónde pues voy? Pues llévate a la zona de embotellado, que yo donde te voy a llevar yo ahora. Pues venga, vamos para allá entonces. Vámonos para allá. Oye, gracias por atendernos, ¿eh? Bien, yo sigo bien. Aquí con el Nenu. Vale. Venga, bien, pues bien. Vémonos. Hasta luego. Ahora. Hasta luego. O sea, del 41, ¿y dónde sal? Tola sidra. Sí, 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 de aquí ahora mismo sí, ahora mismo estamos embotellando, sí, sí, sí. ¿Este dónde vino, este tonelón? Pues este tonel vino de la venta de Ranes. Este tonel es de Manuel Sánchez. ¿El Mollao? El Mollao. Esto meca, sí. El Mollao. Sí, bueno, la mayoría de los toneles que tenemos son del Mollao, y luego tenemos de José Riera también, que es de la venta de Ranes, claro, también, que precisamente. Son dos de los toneleros con más... Sí, con más tradición, bueno, con más historia de... En este llegar no hay competencia. No, este llegar... Están los dos representados. Están los dos representados, no hay competencia. No, aquí no hay ninguna competencia. Y claro, este tonel, hay una apuesta. Y es lo que sí. Tú me dices, hay una apuesta. Seguir metiendo la sidra aquí y corchando de aquí, porque lleve mantenimiento. Y una apuesta, sí, claro, lleve mucho mantenimiento. Porque hay que, pues por ejemplo, hay que apretarlos cada cierto tiempo, normalmente cada año, cada 2 años, hay que apretarlos hay por los lados para y que vienen no... aquí, vienen y aquí los... Vienen aquí, sí, viene aquí un chico y lo hace un chico que precisamente trabajaba con el Mollao, claro. Que se dedica ahora a ello, sí, claro, sí. Claro. Y todo esto, claro, aquí donde lo tenéis, aquí sal todo, sí. Este yep, donde bebimos, sí. Pero lo importante es sal de esta. Lo importante es sal de esta, sí, lo que va para la botella es sal de ahí, lo importante es sal de ahí, sí. ¿Y seguís sellando a la manera tradicional? Sí, sí, a la manera tradicional. Esto es una mezcla, esto se mezcla, es sebo y brea. Claro. Y nada, eso es nada, cuando lo vas a cerrar con una brochina, pas, lo vas poniendo y hasta dejarlo totalmente sellado. Mira, yo esto veo muy tradicional, pero yo creo que el embotellado no llegue tan tradicional, ¿eh? No, ese va a estar más modernizado. Ahora se modernizará mucho, se sí, ¿eh? Mucho, pero hacen falta porque si no, ¿cómo consigue todo esto? No, eso era tremendo. Pues nada, vamos al futuro. Vamos al futuro. Venga, vamos para allá. Vamos en el restaurante que hay en Calera, restaurante Torrontegui. O sea, no tenéis chigre, tenéis restaurante. Tiene restaurante, más categoría que tenemos nosotros. ¿Y este en camiseta, quién es? Felipe. El que anda en los fuegos. Pero bueno, hola, Felipe, claro, Sonia, claro. Muy buenas, que está ahí en cocina, porque hoy no está para andar en camiseta, ¿eh? Ya, pero bueno, acabo de salir ahora mismo y bueno, ya sabes. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Bueno, pues todo desde 1976. Desde el 76. Sí, sí, a ver, ¿cómo? ¿Y el chigre dónde está? Sí, el chigre está al fondo. En la fiesta y en la casa vuestra. Esto es el palacete, bueno, sí, el Casal Marqués. Sí, la casa donde nos criamos y donde nacimos. O sea, ¿criasteis vos en la casa del Marqués? Sí. ¿Cómo oye la historia? Bueno, mi padre, que vino del País Vasco en los años 60,
Y bueno, y se casó aquí con mi madre aquí enfrente, en la Casa Duarte. Como que dice una asturiana, pues atrapó un vasco. Y bueno, desde aquella, pues bueno, vino con los camiones, compraron esto y... ¿Él vino a trabajar para acá? Sí, sí, con los camiones, sí. ¿Que era sí, camionero? Sí, sí. Camionero. ¿Y qué transportaba? Toda la vida. Pues era todo, no, volquetes, claro. Todo de obra, más o menos. Y estoy guapo, pero claro, este palacete, ¿de quién era? Este era del marqués de Valero y Uría. Y bueno, ya lo tiene desde el siglo XIX. Y bueno, ya estaba muy abandonado, estaba bastante derruido. Y bueno, lo compraron de aquella, invirtiendo ahí su dinero, y bueno, lo reformó, y bueno, gracias a Dios, pues está todo así. ¿Y ahí sí criasteis vosotros? Sí, sí. ¿Y la especialidad vuestra cuál es? El corderín a la estaca, carne a la parrilla. Claro, pues está en camiseta. Sí, bueno, ¿tú eres el parrillero? Sí, 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 vamos. Que tiene empresa familiar. Sí, total. Se tiene que pasar todo por mis manos, como quien dice. Él es el inventor. ¿El inventor de qué? De la parrilla, de asada parrilla. ¿Inventaste una parrilla? Bueno, sí, un asador rotativo. ¿Un sistema nuevo? Sí, de... ¿Que no lo había antes? No, esto lo tengo puesto desde el 98. ¿Patentado? Sí, 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 sí. ¿Y si alguien lo falla, tiene que pagarte? Sí, pero bueno, ya desistí. Lo bueno es que... ¿El orgullo? El orgullo no, es que la lucha está ahí. Llevo 22 años, sigo asando, sigo dando calidad, y los demás intentan, pero... Nos va a costar mucho trabajo competir. ¿Y podemos conmigo ver el invento? Sí, cómo no. Ya, o sea, ya como te lo copiaron tantas veces. Sí, ya, no, no, sí, ya eso, no, hay que no importa nada. Lo que hay que hacer es hacerlo, hacerlo, eso, luchar. ¿Dónde llegue? Sí, es por aquí. Aquí. Si pasas por aquí. Vamos. ¡Qué calorín y qué olorín! ¡Hombre! ¡Madre de aquí, Dios! Por eso te das cuenta por lo que estoy así. Ahora ¿no? entiendo yo por qué estás en camiseta. Claro, aquí, y este es el invento, claro, sí, que llegue. Sí, sí. Nada, una cadena simple, ¿no? Una cadena, una rueda de... Sí, hecha, una cadena normal y corriente, de las antiguas, de subir piedras y cosas así, y luego un motor, mismamente, con una polea ahí. ¿Y tienes un marcado a que vaya despacito? Sí, sí, sí. ¿Está trucado sí, al sí, revés? Sí, sí. Luego tenemos el temporizador ahí de frecuencia, que lo podemos poner más rápido o más lento. O más despacio, sí, según sí, lo que según haya... Según cómo esté la carne, por ejemplo, ahora mismo ya está para servir. Entonces, ya vas colgando ahí, sí, y al llegar aquí, en esa bichita, clic, se pega un toque ahí, todos. Y tiene una vuelta por cada lado. Eso, eso, y luego según cómo lo pongas de rápido. Vaya pasada, ¿y cuánto tiempo para que te rico? Pues 4 horas. Calcula 4 horas manteniendo el mismo fuego. Eso, que esté... Esa allí otra. ¿Cómo entras para hacer sí, el fuego? Pues mira, esta puertita, ves aquí, se abre esta puerta abajo. Y por abajo. ¿Y cuando te va quedando más pequeño? Lo que es el fuego. Sí. No, yo he hecho maderas. ¿Vas echando para arriba? Por arriba. Sí, sí, todo el tiempo por claro, arriba. Claro. La madera. Esto es nada más que para montarlo por las mañanas o por las claro, tardes. Claro, claro. O para lentearlo. ¿Y fáis cordero todos los días? No, no, no. Viernes, sábado y domingo. Y bueno, hoy tengo una comida encargada, que es gocho y cordero, y bueno, sí, hoy coincide, pero bueno, siempre es viernes, sábados y domingos. Y en los siempre días que hay que venir aquí a por el hombre cordero. Pues sí, hombre. ¿Cuántos corderos faes al año? Pues unos cuantos, unos cuantos. Hay veces de igual 6 a la semana. Eso según, multiplícalo. Según, ¿y madera? Según. Madera, pues unas 70 toneladas, igual 60. Estás arrastrando, claro. Y luego, claro, lechuga, ni te cuento, bueno, ¿no? Porque... Para acompañar. Sí, sí, y la mezcla chaco buena, ¿eh? Vasco y asturiano, mira qué listo salió. ¿Eh? ¿Cómo sabe? Año 1954. ¿Del 54? Sí, aquí nos espera Mari Carmen. Y compañía. Y compañía, exactamente. ¿A quién tenemos ahí? ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal? Me mura, me mura, dora, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y este nenu? Pues es nenu y un nieto mío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llames, cariño? Dilo. Eso va a ser más difícil. Y tú Enol. Enol, Enol sí, no entiende nada. ¿Y tú estás aquí en el lavadero porque algo tienes que ver con el agua? Sí, porque
grabamos un libro aquí en Carreño. A ver, el Ayuntamiento de Carreño. ¡Mírala! El Ayuntamiento de Carreño, y ahí vengo yo de aquí de Albacete. Claro, ya viniste con libro. Claro, digo, prepara. Para que me vean que estoy guapa también, ¿no? Hombre, no. Pero claro, si estás en un libro que fala de todos los lavaderos de Carreño, sí. ¿Y es porque trabajaste bastante en el lavadero? Bastante. ¿Cómo ya era tu historia con el lavadero? Bueno, pues la mi historia desde chiquilla ya. Ya me gustó mucho lavar, siempre fui a lavar. ¿Pero ya es nacida de aquí? No, soy nacida de la parte del Banco. ¿Y viniste a casarte aquí? Y vine a casarme, hace 47 años que estoy aquí. ¿Y lo primero que hiciste fue venir al lavadero? Lo primero que hice fue a levantarme otro día de venir para aquí y decir, mi hombre, ven, voy a enséñate la fuente, porque no había agua en casa. Ay. Y cogí un caldero. ¿Y tenías la cerca? Bueno, fui con una vecina y a mí parecía que estaba lejísimo. Ay. ¿Cuánto tardó en llegarte el agua? Pues el agua, mira, hasta 47 años que yo vine para aquí y el agua debe de hacer 38. 38 años. 38, 39 que hay agua. ¿Y tú venías a lavar? Y tenía tres nenes pequeños. ¿Y tenías que sacarlo todo? Y tenía que sacarlo todo, como dice el otro de yo. ¿Y echabas la ropa al verde? Poco, porque ya si llevabas lejía, llevabas eso, y para traerlo listo ya para casa. Claro, porque si no... Para acá y para allá, para acá y para allá. Claro, tenías que echarlo al verde y luego volver. Que estaba ya en mi casa. Explícame cómo ya lo de echar la ropa al verde, que tuve yo una el otro día, y yo creo que tengo razón, pero para que quede... Mira, tú laves la ropa, enjabonesla, sí, echesla al verde... el mismo jabón, claro, echesla al verde. Claro. Y luego vas regándola con agua. Mira, eso no lo sabía. Sí, si no, cuando el sol se queda seca. Claro. Entonces hay que regalo. Y luego vas... Vienes y aclarado. Claro. Bueno, tenía yo razón. Pero antes, siendo yo chiquilla, no había lejía. Llevábase para casa enjabonado y no se echaba así. Y echábase con una cosa que decían, boles de lejía. Unes bolines. Calentábase agua y poníase en un balde así todo curioso y después echabas aquel agua. Y en antes, pues eso, ceniza. Siendo yo, y antes ceniza. Que eso de ceniza ya no lo vi, pero los bolos de lejía sí. Casi nada. Echábase con agua hirviendo y otro día íbase. Bueno, a cuando, no sé, tienes lavadora, ¿no? Hombre, cuando llegó la lavadora, el día fue una que fiesta. Llegó la lavadora, el día que llegó el agua, llamé a la casa y a la calzada y vinieron a traer una lavadora. Y es que lavar, porque claro, en agosto lo mejor presta, pero en noviembre, sí, madre, y en xineru... Y tú sabes lo que hay que ir con el balde, taca, taca, y con calderos de agua, que no había agua en casa. Claro. Yo tenía una barrica y iba con un baques que había antes. Ah, bueno, llevaba mi hombre, que para fregar y para el baño y para eso sí valía. ¿Y llenabais una barrica? Llenábamos allí en una fuente, no era en este, era en el otro, pero bueno, claro, igual, era de traída. ¿Y qué le ibas, en coche? No, en un carrín que tenía y vaques. ¿Xuncís es vaques para llevar el agua? Claro. Bueno, sí, es genial. ¿Quién viene por aquí? Hombre. ¿Este coche tan tuneado? ¿Quién es? ¿Conocéis, Lu? Bueno, llega aquí un vecino, sí. Muy buenas. Muy buenas. Parece que vende miel y eso. ¿Dónde vienes? Yo, pues a dar una vuelta por ahí a ver si vendo algo miel. ¿Vendes miel? Sí. ¿Con el coche? A ver. Sí, hay de todo un poco, ahí puesto. Y además, ¿recoges también...? Enjambres también, ¿no? De cosecha propia. ¿Dónde tienes los casiellos? Aquí abajo, en Albando y en el primo Reboria. O sea, que lleve de casa la miel. Sí, sí, lleve de aquí. Mira tú en... ¿De casa de él? ¿Y cuántos saques de miel? 300, 400 kilos. ¿Y cómo lleve? A ver, ¿qué tienes? ¿El maletero? ¿Cómo lo...? Enséñame el negocio, a ver. El negocio, ¿cómo el negocio ya aquí? ¿Tú compras y miel? Pues no, porque tengo algo de diabetes y no... Claro, no lo puedo no comer. Mira, esto no, tengo lo aquí. Mira, ¿esto qué lleve? De la abeja americana, esa de la africana, que mata desde aquí. Callao. Son invasores. ¿Y este es además un dan miel? No, dan guerra nada más. ¿Y dónde lo sacaste este? Aquí, de un horro de aquí, de donde acaba el Albandi, en la frontera, justo de Albandi Prendes. ¿Y vinieron de África? De América. ¿Qué son? ¿Unes que son como centollos? No, un poco más pequeños. Bueno, sí, pero vamos, que son grandonos, sí, grandonos. Sí, amarillas y negras por la cola, diferentes a los otros. Mamina mía. Y mira qué pedazo. Ese es un dan miel. Y este, claro, nada más que veis uno de estos, tenéis que quitarlo. Son como de papel, ¿no lo ves? Vaya como cosa. Si fuera papel nomás. Bueno, la verdad que lleve un trabajo increíble, ¿eh? Sí, mira. Qué guapo lle, pero la madre que les... Eso, que les trajo al mundo. Ahora para ir a uno de estos, para les bodes, puedes ponerlo de... ¿De sombrero? De casquete. Guapo. Oye, guapo ye. A él es que no lleve mayor que ese. Lady Gaga, seguro que si lo ve, ponlo en un concierto. Hombre, no, eso fijo. Guapo ye, pero ala, pa... Pero para ellos, no. No, ya. No, les nuestres. Se ve la miel, como ye. Esto ye la miel. ¿Y de qué se alimenten? ¿Aquí qué tenéis? Aquí ¿Ocalito? Todo. Ocalito, manzanales... Todo, cerezos. De rebolla y muy de rebolla también. De rebolla. Aquí de todo un poco. ¿A 6 euros vendes el grande? El grande. ¿Y este que ya 3, entonces? Este ya 3 y este piquiñín. Mira. Ese ya de un cuarto. Oye, ¿puedo probarla? Sí, lo que no tengo de cuchara. Metes no, meto el dedo. Metes el dedo allá. Abro este. Espera, tiro para aquí para arriba. No, tú, que yo no sé cómo funciona esto de aquí. Ahí tienes. Ahí estamos, a vero. Por el albú. Sí, a ver, luego qué hago con el deu, Miguel Ángel, a ver. Vale. Has tirado el pulparago. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Que... Vale, Dios, mete el deu en ello, hombre. Está muy rica. Está rica.
Que será, dicen que el champú de miel es bueno porque puse el pelo guapo. Siguiente parada. Casa Cari, que hace unos bollos, 105 bollos, por un motivo especial. Ya te explicaré ya por qué, el motivo especial de los 105 bollos. Vamos para allá. Venga. Mira para allá. Muy buenas, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es mí. ¿Qué esto cómo oye? Pues nada, unos bollinos que facemos aquí para cuando oye aquí la de San Antón. Pero claro, ¿son ciento cuántos? 105. 105 bollinos. Sí. ¿Y son los que, y por qué son ciento y pico? Bueno, pues cuéntate. Toma, aguántame esto. Y es que la primera vez que me dijeron, oye, ¿qué vas a llevar este año para el ramo? Digo yo, voy a llevar unos bollinos que hace muchos años que los hago y gustan a toda la gente. Y púseme a hacerlos. Sí. Y resulta que la mi fía decía, mamá, ¿cuántos tienes? Y digo, no sé, cuéntalos. Y puse a contarlos y decía, mamá, hay 105. Y como metióse en internet y miró por allí cuántos años tenía el santo, y tenía 105 años. Murió, ¿en serio? Murió de 105 años. ¿Y San coincidió Antón que tú habías fecho y 105? Yo había, entonces, desde ese día hago 105 bollos cuando voy para donde quiera que vaya. No hay que comerlos como les subes, ¿no? Uno detrás de otro. No, no podemos. La tradición para en el número. ¿Y esto cómo ye? A ver, ¿qué? ¿Vas a ayudarme? Hombre, sí, claro, ya vale. me tomé en farina. Pues mira, esto ye la masa. Que sí. Lleva la harina, sí. Ye, he hecho ye un poco de aceite y un poco de leche para que queden así esponjosos. Sí. Y la sal, la levadura y amasando. ¿Y cuánto lo tienes ahí para que suba? Hombre, dos horas como mínimo. Pero vale. Si lo dejes toda la noche, sube mejor más todavía. Vale. Entonces coges un poquillín así. La medida, mira, más o menos. Y haces así. Ahí estamos. Y entonces haces así. Bien llenos, ¿eh? Mira, aquí no, ¿eh? No, así. Llenos, y entonces haces, mira, y muy fácil. ¿Cuántos nos quedan para los 105? Esta bandeja entera. Ah, bueno, trabajaste mucho. Sí, ahí está. Ahora, a ver tú. Vale, agarra un cachín. ¿De dónde eres tú? Yo nací en Baíña, en Mieres. ¡Meca, y de Les Mies! Y es de Les Mies. ¿Y cuántos que estás aquí? Uy, aquí en Carreño, llevo ya 30 años. ¿Y casástete con uno de Mieres o con uno sí, de...? Sí. ¿También? De la Peña. Mira tú. Sí. Dando vueltas. Sí. Oye, quedó un poco ruin este mío. No, ¿eh? Está bien. Ponlo ahí, verás. Ahí. Mira ahí. Tú por dónde. ¿Y tenéis nenos? Tenemos una. Una nena. ¿Ya tenéis nietinos? No. No. No, no está por la labor. No, pero no os gustan los nenos. Hombre, como que nos gusten. Traemos por el verano del Sáhara niños aquí y llevamos unos cuantos años. Sí. Y hasta el año pasado dos trajimos, niño y niña. ¿La parejina? ¿Hermanos? Sí, hermanos. Claro, qué guapo, ¿eh? ¿Y la familia tenéis trato con ellos? ¿Fuisteis a verlos alguna vez? Sí, sí, sí. Yo ya fui 5 veces allí. La mi fía lleva 9 o 10 años yendo para allá. Ellos... ¿Y ahora vienen los dos? ¿Repiten? ¿O hay alguno? No, viene la niña solo. ¿Porque qué años tiene el nenu ya? 13. A los 13 años ya no pueden venir. Que eso tiene que dar una pena. Hoy sí. Aparte de cocinar, ¿tú qué haces? Bueno, yo hago teatro. ¡No me digas! Sí. ¿Y es teatrera? Sí. Empezamos haciendo un curso de teatro, un taller en Candás, sí. Unas cuantas mujeres, y bueno, y prestónos la cosa y tal, y dijimos, venga, esto hay que hacer algo. Y llamámonos Les Ayalgues de Carreño. Les Ayalgues de Carreño. ¿Vivo alguna cosa en el teatro Prendes de Les Ayalgues de Carreño? Ahí estrenamos la primera obra. ¿Vivos yo? Y fue tremendo empezar haciendo un taller de teatro, y luego venos allí puestos encima del escenario. Pero tenés actuando. Mucho remango, ¿eh? Bueno, mucho remango. Hacemos lo que podemos. No, no, son tremendes. Y vaya pico que tienen. Y cuando se ponen. Mamina mía. Los paisanos queden todos apañados con vosotros, ¿eh? Sí, sí. La verdad que estamos muy contentes porque fuimos de turné por toda Asturias. Claro. Sí, sí. Fuimos a Mieva, fuimos a Soto del Barco, a Cangas de Onís. Bueno, aquello era tremendo. Marchábamos ya a la 1 de la tarde y no veníamos hasta las 10 de la noche actuando por ahí. Claro. Y bueno, la gente pasábalo pipa con nosotros. Está muy guapo, muy guapo, muy y guapo. Y eran escenas cortes así, pequeñines, ¿no? Hasta que
cogieron y nos hicieron una obra completa para nosotros. ¿Y quién ye? ¿El dramaturgo, dramaturga? Hombre, José Ramón Bolívar. Cuidado, no, hombre, este es, no van a ver. Aquí, este, no es, los que son de cerca de Turón de siempre se afinen mucho. Yo no sé actuar allí y dijo, madre mía, tantas mujeres en el escenario, voy a hacer una obra específica para ellas. Para ellas, claro. Y hizo una obra, El Calendario, mira. Por toda Asturias llevamos más de 10 representaciones. Estoy pensando yo, el santo este año tiene que estar contento. Y hay 20, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ya hay 20, mira, ya. Vale, pero ya acabamos la masa. Bueno, pues acabamos. Este año que ya hacemos dos veces, porque ¿cuándo ya está para que santuye? Para Santo Antón, ¿ye? Y es San Antón, que ya el 17 de enero. ¿Cuántas fiestas tenéis? ¿La fiesta más gorda cuál es? ¿Dónde tenemos? Bueno, aparte de San Antón, tenemos el 25 de julio, que es el patrón de aquí de Albán, de Santiago. Y luego las fiestas de agosto, que son el segundo domingo de agosto. Aquí en Albán. Fiestas sacramentales en agosto. Que lleves de la romería, sí, buena. Y... Mira, ahora ya puedes ir, si quieres. Vale, píntalos. ¿O el asilo? ¿Asilo que estás viendo? ¿Asilo para dar comida a ganar? Ahí. ¿A quién tenemos ahí? Arturo. Otro peñón. Aquí también peñón. ¿Este también es peñón? Familia de la cira. ¿Del Yagarerú? Exactamente. ¡Arturo! ¡Hola! ¿Qué yo o el asilo? Dice, no, no va a oler. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo Estoy ahora? Estoy haciendo la ración. La ración para les vaques. ¿Y cuánto comen? Pues, a ver, la ración que estoy haciendo ahora mismo lleva 1,5 kilos de hierba seca, 14 kilos de silo de hierba, 20 kilos de silo de maíz y 7 kilos de pienso. Ya puedo oler, ya. Esa es la ración base por vaca. Mamina, y va bien, ¿cuántos tienes? En total hay sobre 62. No, pues la ganadería pequeña. Mira, esa ya te está saludando, ¿viste? Sí, tiene ganas de comer. Claro, que ya están... Ya es la hora. Paró la máquina, eso quiere decir que ya me dan el... Claro, ya, está, ya sabe cómo funciona. ¿Y qué les tienes, de carne o de leche? No, de leche. De leche. De leche. Sí, sí. Aquí, porque hay unos cuantos por aquí, por esta zona, ¿no? Sí, sois, sí, por aquí hay buena ganadería, más. Sí. Que me decía que ella es pariente de los del Yagar. Sí, somos primos. Claro, somos unos primos. A la leche y otros a la sidra. Sí, así ¿eh? De todos. No está mal. Claro. Y claro, viviste aquí toda la vida, nació aquí. Sí, nacido aquí, de toda la vida y bueno, aquí andamos. ¿Y estás tú solo con la ganadería? Sí, yo solo. Qué bueno, estás entretenidín. Está entretenido, sí. Tiene un buen trabajo. Tiene un hijo que está estudiando. Sí, el chaval está estudiando y bueno, a ver. ¿Está aquí o está fuera? No, no, está en Gijón, está en Ingenieros. Bueno, tiene su cerca. Sí, sí, eso... bueno, está en casa prácticamente. Claro, y el tupper para arriba y el tupper para abajo, ¿no? Eso. Tú preparas para los vaques y en casa preparen para otro, para el chatín. Que nos toca. Pues nada, sigue trabajando, mírales. Mira, ya están llamando. Claro, no, ellos son listos, paró la máquina y dice, ahora ya tiene que tener hecho la papilla, sí. El potito ya tiene que estar fecho. Pues nada, bueno, muchas gracias por atendernos. Vale. Venga, hasta luego. Bueno, aquí estamos en casa de Víctor y Gloria. Bueno, con palmeres y todo. Palmeres, una panera preciosa. Mira. Y una corrala preciosa también. Entonces dices que son Víctor. Víctor y Gloria. Y Gloria. Mira. Hola, Víctor. Encantada. Igual, muy buena. Igual. Gloria, guapa. Guapa mía. De Calera y es tú. Sí. ¿Y tú dónde viniste? Yo de San Jorge de Eres, Luanco Gozón. Bueno, cerquina. De la capilla.
cerquina. Y había que ir en bicicleta. Y a veces, a veces se saboreaba la bicicleta, venir andando. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis queriendo vos? 64 ya fizo. No, que empezamos. Casados 61. Eso. Y cortejando 3. 3 y algo, sí. Nada. Bueno, tú, no, no fue llegar y besar al santo, tuviste que trabajar un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En qué trabajasteis vosotros? Bueno, yo siempre en la casería. ¿Te tenéis ganado? Sí, sí. Y este pues también en la casería, pero después casamos y fue cuando entró un Carreño. ¿Ferroviario? Sí. Meca. ¿Y llevas el Carreño? ¿Hasta qué año tuviste llevando el Carreño? Hasta el 87. Pues llevaste mamía perlora un montón de veces, bueno, de nena. Pues, ¿cómo se llama eso que sale para el fuera? Tranquero. El tranquero. El tranquero. Por ahí pasé. Ahí, y pasó. Era cuando se carretaba gente que venía. Que te quemó el tren. Quemárasme un motor una vez que venía averiado y quemó allí. Y pues, después quemó todo un montón el tranquero. Y de paso, bueno, había que desbrozar. Claro, ¿y esta panera, y nueva? Del 85. Espera, a ver, ¿será del 85? Sí. Pero los traves son viejos. Pues bueno, los traves eran viejos, ya de, sabe Dios los años que tendrán. ¿Que los ¿De dónde que vinieron? Los trajimos de la parte de Bozón. Santolaya, vaya. Una casa que llamaban la Casa La Menenda. La Casa La Menenda. De Santolaya. Allí. Y sí, vino esa casa. Y enterasteis vos que había caído. Sí, y que la vendí. Y entonces Mata, el que la hizo, pues fue buscarlo, vendiónoslo y bueno, y le reconstruyó la él. Qué guapísima. Oye, bueno, ¿tienes la llena de maíz y de, sí, no, de perros. Chorizos? De perros. ¿Y los perres? Sí. Pues lista para casarse, entonces. ¿Cuántos no, que no tenéis ganado? No, tenemos dos vaques ahí. Ah, todavía tenéis. Sí, mío. Sí, para entretener. Lleva ahí el cucho Miguel Ángel. Ah, sí. Oye, sí, cuidado, que el cucho no lleve fácil de topar, ¿eh? A no, pues lléveme, oye, lléveme lo que quieras. Sí, pero a mí pues, hasta donde vivo yo a lo mejor no me lo lleven. ¿Quién llena el maletero un coche de cucho? No. Oye, dime, teníamos uno... Uy, que venía a buscar en coche a Mandy. ¿El cucho? El cucho. Para llevarlo. ¿No? Para ir para la. ¿Dónde era? Para un puerto, para pa ir para arriba. Cerca de la venta del jamón o por ahí. Sí, ya llovió, ¿eh? No, a mí lléveme unas palas de cucho tremendas. Claro. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Estos son vuestros? ¿Qué? ¿Una pareja? Sí. Una pareja hues. Una pareja hues. Vaques. Y Xunzi es por ti. Sí, sí, sí. Mira qué curro está aquí. Y esto y el carro. ¿Y este carro tenéis todavía? No, no. No, ya nos decimos de él. Qué ese pena. Carro donaron para el ayuntamiento. Ese carro está en el ayuntamiento. Ahora de Candás. Sí. ¿Qué era? ¿Una fiesta o cómo ye? Es follaza. Ah, trabajaron a bondo, pero pasaron, también lo pasaron bien. Muy bien. No, claro, está sí, muy bien. Bien. Dame un beso. Pero, yo todavía tengo que seguir dando bueno, con el vuestro amigo. Bueno, seguimos. Hasta luego. Vamos. Vamos a entrar en una otra vía más fuerte de Albandi, Casaviña, y ahí están los dueños. Qué Tino, guapo, ye, mamina mía. Y Alejo. ¿Cómo ye? Tino, Luffy. Y Tino, tengo dos Tino. Este es el nenú. Sí. La crecidín ya, ¿eh? Sí. Entonces, claro, ganadería viña, yo a mi tío me sona, ahora cuando me lo dices estoy muy guapo. ¿Cuánto tiempo lleváis con la ganadería? Uy, la ganadería ya en vida de mi padre. Cuando mi padre se casó aquí, de aquí era mi madre. Ya eran ganaderos, pero ganaderos de aquella muy pequeño. Mi abuelo tenía 5 vacas. Luego mi padre, pues... Un hombre muy impulsor, muy luchador. ¿De 5 a cuántos pasó? Luego de 5 se pasó, hizo una cuadra mayor en donde entraba una
vagoneta a cargar el estiércol, la palada, es que duda acá. Escucho, en vagoneta. Sí, señor. Iba por unos raíles y ya había una cabida para 12 vacas a un lado y otro tanto ganado al otro. ¿Pero cómo es que venía el tren por aquí? No, ¿ah? El tren. ¿Cómo es eso de la vagoneta? Una vagoneta con unos raíles y iban hasta el estercolero. ¿Pero que lo hicisteis para eso? Sí, sí, sí. Claro, porque claro, que al Carreño, yo no sé si... ¿Qué tienes ahí? El pasillo. Y ahora, que sigue la ganadería, que ya ahora es tú el que estás tirando del carro. Sí. ¿Cuántos tenéis ahora? Nada, de 180 animales en total, más de 180, de 5 a 180, ¿eh? ¿Tú y es de aquí de Albandi o viniste de otro lado? No, no. ¿De dónde y es tú? Pues yo crucé Gijón, de Paya de Gijón. ¿De dónde? De Castillo, de Bernoy. ¡Meca de Castillo! Lo más guapo de Asturias. ¡Oh, me va! ¿Habrá fiestas más guapas que las de Castillo? No. Esa iglesia de Castillo, ¿cómo oye? Mira, pues, oye, tuvo que ser buen mozo para traerte de Castillo. ¿Y te habes fecha la ganadería? Sí, sí. O sea, que ya sabías el trabajo que era y... Yo emanaba de ello. Claro, claro. Hombre, claro. Yo busqué una que supiese a dónde iba. Claro. O a dónde pero venía. Pero tú tenías que bailar bien o algo para conquistarla, algo tuviste bueno, que hacer. Veían que era un chaval tan bueno. también parecido. Me dejaba querer. Y el comediante, ¿eh? Sí. Un poco comediante, ye. Oye, esta panera es impresionante. ¿Esta estaba aquí en la casa o hicisteisla? ¿Quién? La panera. No, aquí había dos horros. Uno muy ruinín, siempre lo voy a contar como anécdota. Era yo bastante chavalín, ¿no? Y en uno estaba cerrado alrededor los cuatro pates. Enséñame dónde. El horrio estaba por aquí y el otro horrio más allá. Y había uno que tan ruin era ya, que estaba cerrado alrededor con travieses del tren y el gocho a la que se arrascaba ¿Cimblaba? Hacía el horrio. Será un gocho de carrera, cuidado. Fíjate tú. Y desde aquí se cavó todo para atrás, a pico y pala. ¿Qué me llama ahí? Y en carros de vaques. ¿Pero eso qué lle? Un toro. ¿Un toro? Sí. ¿Puedo verlo? No, espera. Y luego fue cuando se hizo la panera. Madre, qué grande. Decía mi padre, hay que hacer una panera, la madre del espanero. No, decía. Pero ¿cuánto tiene de planta esta panera? Bueno, ella tiene 14 pegollos, no sé exacto pero los metros. ¿Cuántos tendrá? ¿El qué? 90 metros cuadrados, 100 de panera. Uno de lo que más tiempo llevó el pensarlo mi padre, la subida de la panera. Unos decían por aquí y otros por allí. Y por los dos sitios, y dice, no por aquí, por allí. Y ya está, ¿no? Está bien guapo. Sí, sí. ¿No? Vamos a ver el toro. ¿Cómo se llama? Dani se llama. ¿Dani? Un toro que se llama Dani. ¿Qué años tiene Dani? Cuatro años. ¿Dani? ¿Qué tal, oh? ¿Somos amigos? Madre, es que yo nunca había visto un toro frisón. No lo había visto nunca. Solo había visto vaques. Estos son más malos que los asturianos. Sí. A ver, oh. No, son meca, que yo llevo más... el guante colorado. Oh. No hay gusto. Ven acá, doyte un poco de pasión. No, no andes en bromes con él, no. Tengo yo buena mano con... Cuidado, cuidado. Cuidado, Sí, sí, ponse, los bueno, al no tener los cuernos... Que te da para arriba y te rompe un brazo, Cuidado. Claro, que te pilla aquí la... Y cuatro añinos. Sí, cuatro. Bueno, y medio. Tampoco te queda ahí. Albandi. Sí, ¿esto qué ye? Pues digamos la asociación de vecinos de Albandi, que el nombre técnico ye es CIR de Albandi. Claro. Y ahí ahora te voy a presentar a Lolo, que es el que lleva el bar de la asociación. O sea, que la asociación también tiene chigre. Sí, tiene chigre. Estupendo. ¿Y tiene tradición de chigrero él? Toda la vida. Tuvo un bar en que se llamaba el padre de la cabaña. En Perlora, en la residencia. Muchos años, el padre era de él. Anda. Tuvo otro bar en Candás también.
No, no, ya tiene experiencia ya. Míralos. Bueno, voy a presentar a... A ver. A Marga. Marga, a muy buenas. ¿Qué tal, guapa? Aquí no llego. Y Lola, que es María. Aquí tengo Lolo, claro, que yo ya vengo informada. Ya vengo yo informada. ¿Cuánto tiempo en Perlora estuvisteis? 42 años. Dícense pronto. ¿Y ya venía de atrás? Venía mi padre con el año 1942. Empezó sin haber nada. Cuando la residencia... Con Ramascos. No era ni residencia. No había residencia todavía. Claro. Y entonces él empezó allí porque vio el turismo... vio la vida y entonces fue avanzando. Mirando, y claro. Entonces yo vi nacer la residencia. Claro, claro, que tiraron el emblema, que yo una pena que lo hubiesen tirado. El hotel. Sí, el edificio principal. Claro. Y entonces, claro, hay gente, pues ya los chalés ya vinieron a razón, porque en el 54 fue cuando se inauguró la residencia. Claro. ¿Y esto que tienes aquí? Por estos vasos han bebido sus majestades los reyes de España, en la cabaña en el 76. 76. O sea, Juan Carlos y Sofía. Efectivamente. ¿Tienes el ADN del rey? Sí, sí, porque están los vasos sin lavar. ¿En serio? ¿Qué tan sin lavar? Decía lo en broma. No, no. ¿Tienes no, el ADN del rey de verdad? Están sin lavar. Pero, los cogí, bueno, el ADN mío también, el de mi padre y a lo mejor el del hermano. ¿Y sabes cuál es el de uno y el de otro? Ah, eso no lo sé, eso porque ya no... fueron cambiados y entonces a eso ver. No, eso fueron cambiados. ¿Y pues, cómo fue esa visita en el 76? Fue en el 76 cuando vinieron a hacer la ruta por Asturias. Y fue a Perlora. Y fue, pasaron por Perlora, Candás y Gijón y todo, a ver si me entiendes, estuvieron por todos los sitios. Y entonces allí tuvimos un luz. Que dais un ágape, como se llame. Una espicha. No era espicha, porque era echar un culín para ellos, pero no era espicha. No era de tonel, era un poco de botella y nada más. ¿Y tú ya lo conocías de aquella? Sí. Ya nos casamos, sí. Ese año, claro, tú dices, si bien había un rey, el mismo año sería un buen partido. No, pero el mismo, el mismo año fue el 76, nos casemos. Claro, ya fue listo. Dice, bueno, anda, sí, estoy también relacionado. Pero fue claro. No lo voy a desear yo que marche, ¿eh? No. ¿Y esta tortilla? Pues esta tortilla, pues me la pidió una. Entonces quiero que la lleves tú. Agárrala y vamos para allá. ¿Para allá? Para allá. Yo, que vaya detrás de ti, ¿no? Vamos para detrás de ti o de cobra. Con una tortilla. Una tortilla. Está el rey ahí, ¿eh? Venga, vamos con la tortilla. Ay, ahí, sientuca. Mira pa' acá la que hay armada. ¡Hola! Bueno, aquí tengo la tortilla. Ahora lo entiendo yo. Vaya sorpresa, ¿eh? Oye, que pillemos así como que no quiere la cosa. ¿Sabes aquí? Porque sí. ¿Eh? Claro. Bueno, qué grande y esto. Trabajamos mucho, pero queda mucha gente por ver, ¿eh? Mamina, ¿y eso es que tan castiga es? Vamos a pasarnos las manualidades. ¿Qué tal? Claro, porque aquí hacéis actividades cada semana. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú y es de aquí? Ya te lo explico ya. Estupendo. ¿Cuántos tienes? ¿Unes cuantes? Sí. ¿Y qué hacéis de todo? ¿Cuadros? ¿Esto qué? ¿Un revisteru? Sí. ¿Y qué venís? ¿Todas las semanas? Sí. Bueno. Los martes venimos. ¿Y hacéis exposiciones, supongo? Sí. ¿Qué más actividades tenéis? ¿Manualidades? ¿Qué más cosas hay? Gimnasia de mantenimiento, un día a la semana. Menos mal que no tocó que tuviera el de gimnasia con la pata para arriba. ¿Eh? ¿Por la mañana? ¿Estaban aquí? Claro. Gimnasia, bailes de salón. Bailes de salón también. ¿Qué más? Lotería familiar. ¿Lotería? Familiar. Eso que ya porque ya es legal, claro, ya lo entiendo yo, no, claro, no, ni un duro, ya de memoria. No. Eso ya de memoria, ya para la memoria. No. ¿Y esto qué? Ay, madre, ¿esto qué lleva? Sí, mira, el pitu. Pero aquí hay un pitu. Vamos así. ¿Y por qué hay aquí un pitu? ¿Cómo se llama el pitu? Verás, que me va a llevar un picotazo. Voy a presentarte al... ¡Au! Al subasador. No, ven para acá. Me picó. Mira, ¿y esto cómo es? El subastador del pitu, ¿qué tienes, Lola? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una subasta al pitu?
¿O a ti? ¿A mí? ¿Tú crees que alguien va a poner un duro por mí? ¿Qué va? ¡Hombre, por Dios! No, y ahora encima que me subasten. ¿Y esto cómo llega? ¿Pero qué tú qué es? ¿El subastador oficial? Sí. ¿Y cuándo se fae la subasta? Cuando usted diga. No, digo oficialmente. El 18 de enero. ¿El 18 de enero? Sí. ¿Y el día de...? Bueno, depende, el 17, pero depende... ¿En San Antón? Sí. Salen de misa. Y yo pongo mala puerta... con una cestina, sí. ¡Limosna para San Antonio! ¡Ahí, ahí! ¡Limosna para San Antonio! Unos echen 10 euros, 10 euros, otros echen 20, otros echen calderilla, claro, lo cada que uno pille. Que puede. Y luego llega el momento, luego llega el momento en que empieza la subasta. Este pollo, ¿cuánto vale? 10 euros, pongo yo. ¡10 euros dan! ¡15 euros! ¡20! Hay dos de 20, un empate. 22. 25. 28. Ay. 28. ¿Dónde? Hay uno de 30. 30. 36. 60. ¿Cuántos son? 60. ¿70? Sí. 70. 72. 72. 80. 80. 95. 90. 90 a la una. 95. 90 a las dos. Y 100 a las 3. ¿Cómo que 100 a las 3? Para ti. ¡Gracias! 100 a las 3. Y ahora, hoy doy los 100 euros a San Antón. ¿Y qué hago yo con un pito ahora? Oye, no les digas antes que nunca. Oye. No, yo sí tengo luz de mascota, yo no lo mato. Pero esto fue un poco trampa. No, trampa no. Trampa no. A ver, Zacarías. Gustavo Zacarías, de nombre, palpitu. Bueno, de todas maneras, bueno, yo ya tengo un amigo ya de por vida. ¿Cuánto dura un pitu si no lo metes a la pota? Pero en años, más o menos. 16 años. 20 o 30. 20 años un pitu. Mamina mía, bueno, 20 años que vamos a convivir, Zacarías y yo, ¿eh? Pero aquí hay mucha gente que en un medio tiempo a ver. Muy buenas, ¿eh? Mira qué guapa. Un besín. Te vemos mucho. Claro, estáis aquí en buen sitio, ¿eh? Mira lo que tengo aquí. En casa, ay, en casa. ¿Tú sabes lo que trabajé yo con esto hoy? Uf, 105, ¿eh? 105. Alguna trampa hicimos, ¿eh? Hay sidra y de todo. ¿Hay fame? Hay fame. Sí, vamos a por la tortilla y repartimos, ¿eh? Que aquí hay más gente también. Bueno, yo quiero dar un aplauso para vosotros. Ahí estamos. Guapa. Era mayor, tiene 94 años. 94 años, la más veterana. Hola, cariño. Un besín. ¿Qué vives, pa'l poblau? Sí. ¿Y estás encantada de la vida? Claro. Una casa que en la que se entra por un pegollo, ¿eh? Qué guapos son las casas, ¿eh? Pues está, ahora ya se puede comer, ¿eh? ¡Ay, madre! En nombre de mío y de mis alumnas. ¡Jo, muchísimas gracias! ¡Qué guapo! ¿Pero quién usa esto para la base con lo guapo que es? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapo!